vuelta y ya está nuestro otro invitado instalado con nosotros, un ultramaratonista, Hernán Enostroza, ¿es verdad, no? ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Carola, gracias Michael. Yo encantado de estar aquí y pues vengo a comentarles un poco de mi experiencia, ¿no? Que he tenido en este corto tiempo. Cuéntanos, por favor, estamos con ganas de saber. Yo soy corredor de montaña, trail runner a nivel mundial. Y pues para mí correr en estos 3 años, que han sido mis 3 años competitivos, pues me ha ido muy bien. He podido lograr mis metas, mis objetivos que me he trazado, siendo este año competitivo el último que he tenido, uno de los mejores, se podría decir así, aunque en realidad yo recién estoy iniciando en esto, ¿no? Sí. Ahora, nos decía fuera de cámara que Michael Scoggins es tu referente, ¿sí? Sí, claro. Michael Scoggins ha sido un guía para mí, más que un referente, ha sido una persona que pues, me ha transmitido muchas cosas positivas, como amigo, como hermano, ha sido un gran guía para mí. Sí. Y él siempre ha venido acá, Michael Scoggins, ¿no? Es un ultramaratonista conocido. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Porque ves paisajes lindos, te enfrentas a ti mismo, haces deporte, ese deporte genera sensaciones ricas para el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que más valoras y por qué te dedicas con tanta pasión a lo que haces? Sí, en realidad, pues para mí lo que siento es lo más importante. A mí me apasiona mucho este deporte. No saben lo maravilloso que es correr. Para mí, ser feliz es salir a la montaña día a día y recorrerla, ¿no? Obviamente que se necesita muchas horas de entrenamiento, muchas horas de dedicación en este deporte, pero para mí lo principal es eso, o sea, la conexión que tú tienes con la naturaleza y poder vivirlo, ¿no? Vivirlo y transmitirlo también a los demás. ¿Cuál es tu escenario natural favorito? En realidad, allá yo entreno en la Cordillera Blanca, en el parque, dentro del Parque Nacional Huascarán, y pues tenemos muchos lugares, muchas lagunas. Hay una montaña que se llama Churup, que es mi lugar favorito, y pues me gustan mucho las partes técnicas, con subidas muy técnicas, a subir a mucha altura, prácticamente entreno sobre los 4.000 metros de altura, y pues eso, para mí eso es lo que me apasiona, ¿no? El día a día. Para muchos es un castigo estar a esa altura, al margen de los paisajes que son maravillosos, pero uno se siente mal, las náuseas, mareos, hay vómitos incluso, ¿no es cierto? Te descompones, mucha gente se descompone a esa altura. Tú no, para ti es un premio estar ahí. Sí, para mí es la felicidad, y la felicidad no solo que siento yo, sino al ver a personas que no, o sea, no corren necesariamente, pero están ahí en contacto con la naturaleza, caminando, haciendo algún deporte. Para mí es eso, verlos a ellos que están en un escenario donde pues se respira muy, muy natural, se ve paisajes muy lindos, personas que están muy motivadas a hacer deporte y pues que día a día va creciendo, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué metas se puede poner un ultramaratonista? Yo digo ya, de por sí la disciplina es un reto, ¿no? El hecho de recorrer grandes distancias en esos parajes hermosos, pero también agrestes. Y para el 2017, ¿qué competencia tú tienes que, tú dices, no tengo que correrla o tengo que participar sí o sí? No correrla, sino recorrerla, ¿no? Bueno, dentro del Perú, como siempre he dicho, tenemos lugares en realidad increíbles, espectaculares, no solo en Ancash, sino a nivel nacional, está Cusco, pues está Arequipa y hay varios en la selva también, pero para mí, vaya donde vaya, me apasiona todo lo que es montaña, y pues uno de los lugares claves para mí es la Cordillera Blanca, que me gustaría al menos recorrerla al menos en un 90 o de repente un 100%, ya que es muy amplia, muy extensa, tiene terrenos muy técnicos, y pues para toda persona que le gusta la naturaleza, pues es lindo, ¿no? Estar ahí. Veo que ganaste un torneo en Whitewash, ¿no es cierto? Sí. En Ancash, por supuesto. 160 kilómetros, 160. Sí. ¿Disfrutas con esta energía con la que estás ahorita, con esa pasión, con esa alegría, los 160, o hay momentos en donde dices, aguanta, estoy bien cansado, ¿qué hago acá? ¿Para qué me metí en esto? ¿Pasan esos pensamientos por tu cabeza también? ¿O todo es alegría, felicidad, tranquilidad?
No, en realidad, pues es como les dije, es sentirse cómodo de una manera que tú lo disfrutas, porque obviamente toda carrera tiene una parte técnica que requiere tu esfuerzo, que requiere cierta dureza que tú tienes que poner. Pero cuando te apasiona algo, cuando te gusta algo, pues tú te sientes motivado para que de repente ese dolor, ese sufrimiento, digamos así, que algunos tienen, pues no esté presente. Entonces eso hace que te enfoques en tus objetivos, en tus metas y puedas lograrlo, ¿no? Puedas llegar a donde tú desees. Se nota que realmente te apasiona, de verdad que lo contagias. Sí, pues me gusta mucho y bueno, este año ha sido, como les digo, uno de mis mejores años desde los 3 años que tengo compitiendo. Y pues también vengo hace 3 semanas de estar en la Patagonia Argentina, donde pues he podido no solamente demostrar que acá hay buenos corredores, sino que demostrar los escenarios lindos que tenemos aquí en Perú, como está Ancash, como está Cusco, tantos lugares. Y pues la gente también se queda admirada y sorprendida de más que todo de las escalas que tenemos aquí, ya que allá no tienen esa altitud claro, fácilmente. Ahora, Michael hablaba acerca de todas las dificultades que tú puedes encontrar en el camino al ser ultramaratonista. Me parece que hablaran como un superhombre, ¿no? Porque no le afecta la altura, no le afectan los tramos largos, no le afecta nada, ¿no? Todo lo ves de manera positiva. Sí, exacto. Uh-huh. Todos nosotros, los que corremos en montaña, pues necesariamente hay que estar muy bien entrenados, aclimatados, pero en realidad es eso, lo que llevas dentro, es la pasión, lo que te mueve, lo que te hace salir día a día y pues hacerlo, ¿no? Lograrlo, como todo, ¿no? Todo necesita un cierto esfuerzo, dedicación. Pues a mí me ha costado un poco, ¿no? Llegar a este nivel, ya que yo tengo 3 años compitiendo y pues todavía creo que estoy en proceso y pues espero más adelante mejorar. Perfecto, muchísimas gracias, Hernán, por tu presencia, gracias por compartir tu historia y por contagiar a la gente. Háganle caso, en serio. Es un ejemplo de deportista y realmente estamos seguros que te va a ir muy bien. Gracias y disculpa, aprovechar para agradecer a mis auspiciadores que me apoyan, que son Sunto Perú, Siva, Salomon Perú y bueno, a toda mi familia que siempre me apoya y me sigue, a mis amigos y pues estoy muy agradecido con ellos y yo sé que más adelante pues voy a poder traer más logros y más satisfacciones a mi familia y a mi Perú. Se ha llenado de buena vibra el set. Gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos el 2017. Muchas gracias, Carola. Gracias, Michael. Que te vaya muy bien. Feliz Navidad también. Feliz fiesta, sí, de verdad. Feliz fiestas. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Regresamos con más aquí en Central.